Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de Carla Cárdenas, gerente general de Quito Turismo, es un gusto para nosotros darles la bienvenida esta mañana al webinar de calidad en la atención y servicio al cliente para agencias de viajes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Es un gusto para mí contar nuevamente con la valiosísima cooperación del señor Pedro Armendares, quien una vez más ha aceptado nuestra invitación como ponente de este webinar. Pedro, para nosotros, un gusto darle la bienvenida como expositor de esta charla. Le solicitamos a los espectadores que las consultas, por favor, se realicen por medio del chat una vez se concluya esta exposición. Pedro, muchas gracias. Tiene usted la palabra, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a esta charla de reflexión sobre calidad y servicio al cliente. Reitero mi agradecimiento y mis saludos para Quito Turismo y para todas las personas que están detrás de la llamada de Zoom participando esta mañana. En realidad yo creo que más que una charla donde podamos analizar punto a punto lo que es la calidad del servicio al cliente, es una reflexión. Y empezando con esta reflexión, quiero que por favor ustedes recuerden que nuestros clientes son lo más importante. Calidad y servicio al cliente. Calidad en el servicio es superar siempre, y ustedes lo saben mejor que cualquier otro de sus colaboradores como cabezas, CEOs, gerentes o líderes de cada uno de los proyectos o de las empresas que se encuentren aquí esta mañana, que es superar siempre las expectativas de nuestros clientes. A veces esto parece que es algo muy lógico, pero yo pienso que es algo más bien técnico. Y en ese contexto, creo que el aporte que yo puedo dar el día de hoy es más bien revisar algunos ejemplos, darles algunos hacks, algunos tips que les permita a ustedes encontrar quizás en esta reflexión respuestas a muchas incógnitas que tenemos el día de hoy con la nueva adaptación a un cambio tan rápido y tan brusco, en el cual tenemos que ir también pensando en cómo vamos a dar servicio a nuestros clientes, adaptándonos a la nueva era, a la tecnología y a los retos que nosotros vivimos en la industria del turismo y también en la industria de la hospitalidad. Entonces, superamos las expectativas siempre y cuando tengamos en conciencia que no es un tema solamente de lógica, sino también de técnica, ¿verdad? El cliente ha sido y será siempre la razón de ser de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, y es el principal objetivo que debería crear relaciones positivas con nuestro cliente a largo plazo. Ya vamos a ver un poco más adelante sobre lo fundamental de mantener a nuestros clientes. A veces creemos que solamente se trata de ser viral. Les decía en la otra charla, hay mucha gente que tiene hasta 1 millón de seguidores, pero ¿cómo saber si ese 1 millón de seguidores realmente te está comprando o apenas el 1% o el 10% si no manejamos datos? Y en esta charla vamos a tener que volver al tema de datos, porque hay muchos datos que en departamentos de marketing o en departamentos sobre todo administrativo se pueden utilizar para mejorar la calidad del servicio. El éxito o el fracaso de los negocios depende siempre de los clientes. Aquí les voy a poner algunas cosas que ustedes ya lo saben, pero que lo quiero revisar con ustedes en conjunto. Un cliente es la persona más importante al entrar en contacto con nuestra empresa. Al entrar en contacto con nuestra empresa lo puede hacer vía mail, vía página web, puede hacerlo vía redes sociales, vía telefónica, a veces del boca a boca, alguien te refiere, y tenemos que estar entrenados. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes y quiero transmitir con ustedes, que se trata más bien de estar en un entrenamiento constante. Esto es fundamental, esto es como que el corazón de nuestra empresa. Si tenemos buen servicio al cliente, vamos a tener más ventas. Alguien de quien vamos a aprender a tener paciencia, aun cuando él no sea paciente con nosotros. Ustedes saben un montón de problemas que tenemos a veces, y el cliente debería, pues, como siempre se ha dicho, tener la razón hasta la última instancia, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar entrenados para tener paciencia y saber entender y saber agarrar ciertos tips de todo esto que nosotros vivimos día a día en la operación de un hotel, en la operación de un viaje. Inclusive,
en la comunicación a través de una de un correo electrónico o, como hoy en día ya nos pasa, a través del chat, ¿verdad? Alguien con, a ver, el cliente es alguien que tiene sus gustos, sus predilecciones y sus propios prejuicios. Pero al final del día es el cliente y él es el que va a terminar pagando nuestro sueldo, va a tener, a terminar pagando muchas de las cosas que la empresa luego necesita solventar. El mejor ejemplo del día de hoy, los clientes están bastante difíciles de captar, está difícil o están lejos nuestros clientes internacionales para los que trabajan con mercado internacional y tenemos que ir pensando en cómo irnos poniendo en esa línea de competencia. Una de las mejores estrategias y una de las mejores formas para competir es imagen y obviamente esto se transforma en calidad, ¿verdad? Alguien por quien debemos hacer ese esfuerzo extra. A veces hacemos seguro que ustedes van a coincidir conmigo de que muchas ocasiones nuestros colaboradores, al no estar entrenados, al no tener las herramientas necesarias para hacer un buen correo electrónico, no sé, computadoras con antivirus o el internet está fallando o no sé, puntualidad, un montón de factores que hay que tratar de ir siempre evaluando. Hay muchos coaching para empresas donde se trata específicamente este tema de calidad, viene más atrás de solamente dar una buena cara al cliente. Viene en los pequeños detalles. Tenía yo un jefe, el señor Eduardo Navia, en el hotel Best Western. Y me decía los detalles o las maricaditas de la era de Colombia, y me decía, las maricaditas son esas cosas que hacen que tu cliente se quede contigo al final del día. El cliente es alguien que puede influenciar para que tengas un buen día o un mal día. Si por mala suerte él pues está teniendo una mala experiencia, hoy que hablamos tanto de experiencias y que se va a poner de moda, como en la época que hablábamos del turismo ecológico y que todo el mundo vendía turismo ecológico, luego vino el turismo sustentable y todo el mundo vendía turismo sustentable, luego vino el turismo comunitario y todos ofrecían turismo comunitario. El próximo año seguro que todos vamos a hablar del turismo de experiencias o ya lo estamos incluso comercializando así. Pero para dar una buena experiencia al cliente no solamente es llevarlo y que él tenga una buena experiencia en el tour. Acordémonos que antes, durante y luego de la venta, nosotros debemos mantener esa línea y esa frecuencia de experiencia con nuestros clientes. Con todo respeto, todo lo que les estoy diciendo, como les dije, es una reflexión y yo creo que no tengo nada que enseñarles a ustedes. Ustedes lo saben. Lo que pasa es que muchas veces dejamos que nuestra lógica actúe en lugar de nuestra parte técnica, ¿no es cierto? Esto es de mucha práctica, esto es de ponerle mucha gana, de estar muy motivado a querer que nuestros clientes vean en nosotros que somos la empresa o que somos el destino como país, como ciudad, que ellos deberían escoger porque nosotros estamos entrenados y estamos motivados a dar ese buen servicio y que desde el momento que hablamos de calidad, sabemos lo que significa un cliente. Aquí me detuve un poco más de lo que debería por cuestiones de tiempo, pero creo que era muy importante recordar y que en conjunto tomemos en cuenta esto, que es muy, muy, muy importante como país, como ciudad, como empresa, inclusive como individuos, ¿verdad? En la última instancia, les decía, él es el que paga nuestro sueldo. Al final del día, si no hay pasajeros, no hay clientes, no tenemos huéspedes en nuestro hotel, en nuestro restaurante, en nuestros, no sé, empresas, a nivel país inclusive, si nuestros hoteles no están llenos, muy difícil que alguien te contacte y te diga, quiero ir a hacer un city tour, quiero irme a la mitad del mundo o cualquiera de estas ofertas que nosotros tenemos. Entonces, obviamente, pues es clarísimo que es importante para todos saber y tener claro que nuestro cliente es que al final del día paga el sueldo. Y en realidad, bueno, ustedes ya lo leyeron, trabajamos para él. Calidad y calidez y compromiso. 10 puntos a tomar en cuenta cuando tú estás dando servicio y cuando quieres hacerlo con calidad, con calidez y con compromiso. Ojo, no es para un estándar de clientes. Ya vamos a hablar de clientes VIP o clientes luxury, donde hay que modificar ciertas cosas y tener estrategias que se las voy a dar ahora. Como les dije, voy a tratar de pasarles unos hacks y algunos tips que están de moda
incluso en redes sociales, y que estoy seguro que algo de esta charla les va a funcionar muy bien para hacer el cambio y una adaptación para la próxima, pues para el próximo año, ¿no es cierto? Para la próxima etapa de turistas, que seguro será agosto o septiembre del próximo año, si es que todo esto va tomando forma. Ser amable, todos lo sabemos. Mantener un lenguaje positivo, todos lo sabemos, mas no todos lo hacemos, porque si tuviste un mal día en casa y te llevaste todo ese problema, pues inclusive vas a influenciar en tus colaboradores. Comprender las necesidades y el gusto del cliente, no las nuestras, ¿verdad? Sino más bien recordar que ellos tienen ya un ideal en la cabeza de lo que quieren hacer, y muchas veces nosotros queremos meterles por los ojos lo que a nosotros nos gusta vender, porque es más fácil, porque tenemos mejores proveedores, porque podemos garantizar, y no hacer ese trabajito extra de investigar un poco, de hacer una llamada, de hablar con el dueño de ese hotel y decirle, oye, ¿sabes qué? Esta es una empresa que trabaja con clientes muy exclusivos como los tuyos, pero necesito que les pongas especial tratamiento a estos. Y la próxima vez hacer algo similar, y tratar de mantener ese estándar de calidad con la mayoría de clientes. Muchas empresas. Cuando yo trabajaba en Napa Wildlife Center, decíamos en los entrenamientos a la comunidad y a toda la gente que colabora con nosotros, que para nosotros cualquier cliente, venga a la suite o venga a una habitación estándar con tarifa normal, era un cliente VIP y que todos se merecían tener el mismo trato. Eso lo teníamos claro en ventas. Pero cuando había la operación, mucho va a depender de los famosos tips, que es algo con lo que vamos a tener que empezar a lidiar y empezar a trabajar. Porque muy pronto vamos a ver un video y ustedes van a entender un poco cómo cambia la actitud de la persona que está después de nosotros dando ese servicio. Si hay motivación, hay formas de hacer motivación positiva y también hay formas de hacer motivación negativa. Uno de los casos más terribles que tuvimos que vivir en operación y servicio al cliente en el Wildlife Center fue que se empezó a generar una cultura que le llamábamos del wow, pero no la que conocemos del wow y que te quedabas sorprendido de algo y que querías que el cliente diga, oh, wow, qué lindo paisaje, o wow, qué bonito se ve esto, sino que esto se llevó a un nivel en el que la gente veía un largavistas o un telescopio o una cámara digital de un cliente. Y lo que hacían los guías, hay que decir cómo son las cosas, porque esto daña la calidad. Era wow. Y claro, el pasajero le decía, ¿y tú de dónde eres? ¿Quién eres? Bueno, yo soy un guía freelance, trabajo un poco por aquí cuando tengo los turnos, soy padre soltero, vivo en Quito, me toca viajar hasta acá. Entonces creaban un ambiente y el guía generaba que los pasajeros les regalaran la cámara, o les regalaran el telescopio, o la navaja, la típica navaja suiza, y también recuerdo que también esto era una estrategia para ellos ganar más propina. Mucho ojo con esto, porque si bien es cierto, ellos están teniendo una buena propina, o están teniendo una buena oportunidad de tener aparatos de momento en el que pueden usar para hacer un tour, están dañando la imagen del tour y están dañando la imagen de la empresa. Esto también pasa en otras escalas, ¿no es cierto? Ya lo hablábamos la otra vez. El hotel que pretende hacer las veces de un operador vendiendo tours sin guías, o el guía y el hotel que te venden, lo mismo que tú vendes, tú pagas impuestos, tú vas a ferias, tú asistes a reuniones donde estás hablando de política justa o injusta, del tour and driver y todo esto que nos envuelve a todos con la incógnita de cuándo se va a regularizar en serio. Pero del otro lado, los hoteles están vendiendo muy cerca del aeropuerto, llaman al guía, viene el taxi, viene el Uber, viene un guía con licencia y operan muchas veces con mayor éxito que nosotros. Les cuento esto porque he estado conversando con alguna gente. De hecho, ayer tuve una charla donde me contaban muchas personas que están haciendo esto y que les está yendo bien. Así que ojo con esa parte. Hay que ir más allá de las expectativas del cliente. Ustedes saben el detalle, las maricaditas, esta cosa de regalarle algo que nos recuerde a la marca, a la imagen de nuestra empresa, pero que también nos dé una experiencia. Un ejemplo muy pequeñísimo. Hay restaurantes donde te dan al final de toda la comida un bajativo, un té de jengibre, un té de menta. Cosas tan pequeñas que pueden hacer la diferencia. Puesto en nuestro formato, obviamente tendría que ser algo que
al cliente le haga recordarnos de la forma que queremos, ¿no es cierto? Ese es el valor agregado en el punto 6. Me salté al 6, pero iba a hablarles de cumplir tiempos y seguimientos. Ustedes saben, una cosa es cumplir las cosas a tiempo y estar adelantados para poder dar la talla de lo que el cliente espera o las expectativas que él tiene, pero también hacer el seguimiento correcto. Y ustedes saben, en operaciones, por ejemplo, tenemos mucho que ver en la hora de hacer los seguimientos. A veces le dejamos solo a la persona de operaciones que haga los seguimientos, cuando creo que es fundamental que también en esta época empecemos a tomar acción en eso, ¿no es cierto? Porque yo creo que entre gerentes hemos dejado de hablar mucho este tiempo, o si hemos hablado es para contarnos muy poco las penas y qué está pasando, pero durante una operación es importante que los gerentes hablemos para mejorar la calidad, con ese objetivo en realidad. Claridad y apego a los procesos establecidos. Tenemos clarísimo, todos nosotros creo que es importante tener procesos establecidos, pero póngase la mano en el corazón y pregúntese cuántos de estos procesos se cumplen. Por lógica, sí, pero técnicamente muchas veces solo son documentos que están escritos, o incluso cuando llega una auditoría, nos ponemos a última hora por auditorías de calidad que existen para cosas como Rainforest Alliance, recuerdo, Condé Nast, el mismo Smart Voyager o algunas otras certificaciones que permitían que tú te alinees a una calidad sostenible, por ejemplo, o una calidad ecológica. Pero la verdad es que muchos de los proyectos lo que han hecho es pasar por varias auditorías y tener que seguir siempre mejorando. Con la falta de estas auditorías, tenemos que nosotros tener auditores internos. Más que tener procesos, es tener auditores internos de calidad que nos permitan mantener esa línea, esa misión y esa visión. ¿Cuántos de sus colaboradores realmente conocen la misión y la visión de su empresa? Les hago una pregunta. ¿Cuál es la misión de su empresa en este momento? ¿Y cuál es la visión de su empresa en este momento? Si la tienen clara, están en la línea de calidad. Pero si no tenemos claro ni siquiera nuestra misión y nuestra visión actualmente con la pandemia y con lo que se nos viene el próximo año y con la nueva tecnología, si no hemos adaptado esa misión y visión, háganlo, porque es importante. Ahí nace la calidad. 8. Asegurar y confirmar los requerimientos. Esto es fundamental antes de hacer un voucher, antes de nosotros hacer mecánicamente o por lógica las cosas, debemos reconfirmar todo con el cliente, que él esté satisfecho. Que no llegue aquí y diga, no, es que yo pensé que el City Tour duraba todo el día, no eran solo 3 horas. Por poner un ejemplo muy básico. Honestidad y congruencia. Creo que en eso todos somos buenísimos, pero culturalmente tenemos que seguir cambiando. Ejemplos cercanos, Perú, Colombia. ¿No es cierto? El tema de ser honesto a la hora de decirle al cliente la verdad, de decirle al cliente cómo va a ser su viaje, de darle al cliente un guía que realmente hable inglés y que no pretenda hablar inglés, porque me cobra 50 el día o el otro me cobra 80, le doy el de 50, o por ahí me agarro un pasante y le pongo a él a guiar cuando ni siquiera el nivel de inglés es bueno, o posiblemente él vivió en Estados Unidos, pero no tiene el conocimiento cultural, no tiene el conocimiento necesario para hablar de ciertos temas, sobre todo en el momento de la guianza. Entonces, ojo con las decisiones que hemos venido tomando, porque creo que a todos nos ha pasado, y el otro día sale alguien con un paraguas a darse la vuelta en el centro histórico, no voy a dar el nombre, pero ustedes saben de quién hablo, y a vender tours en el centro histórico sin patente, sin permisos, sin seguridad. Entonces, todo esto genera que la imagen y la calidad de nuestro destino, de nuestro país, se vea comprometido. Y en esto ya ha trabajado Perú muy, muy fuerte y Colombia. Yo quiero felicitar, aprovechando esto, y no es, no, quiero que no lo tomen como un cliché, sino más bien es que Quito Turismo se merece en realidad por hacer estas charlas un aplauso bien grande, porque son pocos los que estamos trabajando en estos temas y debería serlo masivo. O sea, en esta charla deberían haber 1 millón de ecuatorianos, no tan pocos, porque la calidad va a tener que salir de aquí, de esta charla o de las charlas, o donde ustedes puedan hacer como el virus de la pandemia. Ojalá nos contagiemos de la calidad y ojalá nos contagiemos de este virus
de motivación para que nuestro país, nuestros servicios, logren realmente tener los estándares que nuestro mercado necesita. Recuerden que estamos en el sándwich entre Colombia y Perú y se nos viene fuerte la competencia. Hacerlo bien y a la primera, ahí nos quedamos siempre, porque somos buenos para copiar. Eso es algo que yo siempre critico. O sea, cópiame, pero mejórame. No me copies igual y hagas mal las cosas. Niveles durante el servicio. Vamos ahí a temas de servicio. Es decir, el servicio al cliente puede tener tres niveles de actitud. Les voy a dejar ahí a ustedes. El brusco, que es la típica persona que se cree que es un vendedor agresivo y a veces por ser agresivo pasa a topar una sensibilidad de nuestros clientes y por eso es que no se cierran las ventas. Como no hay el análisis y como no tenemos a veces la revisión en los datos que nos entrega a nosotros, normalmente las estadísticas, cuando hacemos encuestas, cuando sabemos qué hicimos mal, cuando el cliente nos retroalimenta y nos da ese feedback tan importante y nos sentamos seriamente a analizar mensualmente qué hicimos bien, qué hicimos mal y en qué podemos mejorar, sabremos si es que hubo algún momento de brusquedad o fuimos bruscos con nuestro proceso o con nuestro nivel al momento de dar servicio. Ser indiferente. Ya no tengo respuesta, el gerente está de viaje o está en una feria, no sé qué hacer. Me hago el indiferente, dejo ahí y que se arregle todo esto con operaciones. O que se arregle esto con el guía, porque el guía fue el malo, el guía no nos avisó. O lo peor que puede pasar, el gerente no está aquí, espérenme a ver si me contesta y ya le doy una solución. Ojo con eso. Y excepcional, que es la gran diferencia. Amigos, amigas, ser excepcional es el reto. No se trata solamente de ser buenos con lo que hacemos. Ahora que tenemos más tiempo, ahora que podemos dedicarnos a dar esos detalles a nuestros clientes, pensemos en qué es lo que vamos a hacer al futuro para ser excepcionales. Yo les hablo como país, les hablo como si ustedes estuvieran al frente de todo lo que es la industria del turismo. Olvidémonos de todas las quejas que tenemos, de todo lo que nos pasa, y por un momento pensemos qué podemos hacer nosotros excepcionalmente como ciudad o excepcionalmente como país para que los clientes que lleguen a tu empresa, a la mía, a la de cualquier persona, inclusive de los que son clandestinos, lo hagan de forma excepcional. Ahí el destino se va a posicionar tan bien que no tendremos las mismas quejas que teníamos antes. Recuerdan, vaya al centro histórico a hacer el city tour, pero cuidado con las cámaras. O la gente que llega al centro histórico y dice, wow, ¿por qué hay tanta policía? ¿Qué pasa aquí? Se sorprenden. Ustedes, estoy seguro que les ha pasado que se sorprenden de ver policía municipal, policía nacional, militares. Ya nos pasó eso en una época que aparentemente el país era más seguro que ahora y que no era la percepción que deberíamos estar dando a nuestros pasajeros. Es difícil porque hay un montón de cosas y factores, pero en todo caso, creo que ustedes están muy claros en este contexto de cuando tú llevas a un turista a tal o cual lugar, si lo puedes poner, ojalá, hasta a veces con guardaespaldas en ciertos lugares, hemos tenido que hacerlo. Pues nosotros hemos tenido que pedir, cuando hay las famosas huelgas, lo que nos pasó a inicios de año, pedir resguardo policial para poderte mover a la mitad del mundo. Imagínense en eso, en una tierra tan maravillosa, con tantos lugares a visitar, con tantas experiencias a vender, con tantos detalles, ¿no es cierto? El panecillo que tenemos nosotros ahora, un montón de restaurantes, con la gastronomía que se está desarrollando al nivel internacional, y no poder llegar a esos lugares porque está, ¿cómo se llama aquí por El Dorado? Este restaurante Vista Hermosa, y tienes que tener cuidado porque si llegas ahí a Lichimbía, en los alrededores es peligroso, o las noticias nos dicen a cada rato que hay asaltos y que hay robos y que bueno, en fin. Los clientes quieren servicio y satisfacción, para eso nos paga. Desarrollar la actitud correcta es fundamental para dar un excelente servicio. Actitud, tenemos que actuar. Según unas investigaciones, esto no es mío, realmente solamente estuve revisando algunos canales importantes, entre esos vuelvo a invitarles que entren a Vía Labs, y Vía Labs es increíble, donde no les cuesta nada estudiar un poco, es gratis, ahora que casi todo es gratis, o todavía es gratis. Ahí hay algunas cosas que nos pueden servir, y ahí copié algunas. Seriedad, hacer lo que dices que vas a hacer. Hacer cuando ofreciste hacerle, tiempo, ya lo hablábamos antes. Hacer bien desde la primera vez. O sea,
si te equivocaste ¿cómo sería de plantearlo? Te emocionaste demasiado al vender, ¿no es cierto? Pero resulta que por vender salió mal la operación. Olvídate de esa cuenta, olvídate de ese mercado, olvídate de ese cliente. Porque de boca a boca, ellos van a encargarse de que tú desaparezcas de las redes sociales o desaparezcas prácticamente y poco a poco de la industria. Sensibilidad, ser amable. Todos sabemos que hay que ser amable. Pero también ustedes saben que cuando alguien es amable, ustedes pueden percibir si es amable por conveniencia o si es realmente amable. Entonces, entender lo que es ser amable. Ser gente amable no significa saludar o brindar un café o brindar un vaso de agua. Ser gente amable es tener el entrenamiento necesario y hasta cierto punto estar coachado. Si es que pueden hacer ustedes un coaching empresarial, háganlo, háganlo con sus colaboradores. Y entender lo que es detrás de la palabra amabilidad. Ser, actuar como humano, eso va a estar bien difícil, porque ser sensibles a través de esto es bien complicado. Esta semana estuve en el Hilton Golf, en una charla muy, muy interesante de un empresario mexicano. Y claro, todos los que estuvimos ahí, fue increíble. Claro, lo organizó Quito Turismo también, perdón, no lo había mencionado. Con otros, con FOPE y otros, fue increíble porque podías otra vez interactuar con la gente. Entonces, ahora que vamos a poder retomar acción el próximo año con algunos de nuestros clientes, quizás verlos por lo menos en el aeropuerto, las personas que van a estar ahí, los que hacen los shadows, las personas que hacen los transfer, por Dios, a ser más humanos. Ser desinteresados, fundamental. Aprecio. Servicio y trato al cliente de forma excepcional, ya lo dije, ser original, agradable y amistoso, viene del tema de amabilidad, ser empático, tener empatía, ser habilidosos, porque ser empático no es cuestión de este me cayó bien y este me cayó mal, ustedes saben, hay que buscar empatía. De hecho, yo cuando estoy hablando con ustedes, trato de tener empatía con ustedes para que se queden 2 o 3 minutos más y no se salgan de la charla. Ojalá que algún momento tenga yo la oportunidad, bueno, sí he estado en muchas charlas, pero tenga también la oportunidad de ver a uno de ustedes. Hay un montón de información que nosotros en las empresas tenemos, pero que no hemos compartido. Entonces, cuando compartamos un poco eso, nos unamos un poco como país y como ciudad, que siempre es lo que le digo en mis charlas, es que vamos a poder tener un poco más de empatía, primero entre nosotros mismos, ¿no es cierto? Y luego con los mercados y con nuestros clientes y con nuestros vecinos y entender que Perú y Colombia se venden bien porque hacen buenos negocios. Nosotros seguimos compitiendo con Perú cuando nos conviene que vaya más gente a Machu Picchu porque por ahí alguien decide venir a Quito, alguien decide venir a Galápagos y es una estrategia que puede funcionar también. Y destreza para entender al cliente. Hay gente, y se decía que las chicas tienen los 5 sentidos o hasta el 6to sentido desarrollado. Ojalá tuviéramos un 6to sentido para el cliente todos. Desarrollar una destreza para entender, para leer entre líneas, ¿qué más podemos hacer por ese cliente? O incluso no cansarle tanto. ¿No es cierto? Y no sé cuánto les parezca interesante esta investigación o cuánto les parezca interesante esta charla. Ojalá por lo menos en el chat pongan comentarios o hagan alguna pregunta de reflexión o una reflexión de ustedes, porque si no empezamos a hacer esto, nos vamos quedando un poco atrás, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a hablar en la computadora, empezar a ser más proactivos en YouTube y eso, pero estar entrenados, ¿no? Coger y coger el celular y hacer un video y decir, hola, ¿cómo están? Estoy en la mitad del mundo y les quiero contar que la mitad del mundo es la línea ecuatorial y yo soy Luchito, ni sé cuánto. Y quiero que sepan que soy influencer. No, no, no. Eso también nos daña la imagen. No es calidad. Empezar a entrenarnos a todo nivel. Nuestros hijos, nuestras generaciones, millennials, van a hacer eso como si nosotros nos tomáramos un coffee break después de una reunión. Y nosotros debemos empatar también con esa parte fundamental de las generaciones que vienen. Competencia. Ser atendido por personas competentes y tener soluciones inmediatas y ágiles también es parte de la investigación. Preguntémonos todos, ¿escuchamos a los clientes? Y cuenten cuántas orejas tenemos. No sé cuántos tengan, 3, pero creo que la mayoría tenemos 2.
Pero si tenemos dos orejas y una boca, cuando estamos nosotros frente a nuestros clientes, cuando revisamos los feedbacks o los feedback form, los reviews, pongamos atención. Tenemos dos oídos, decía uno de los coaches que me ha dado a mí alguna vez alguna charla, tenemos dos oídos para escuchar dos veces y una boca para hablar una vez. Nuestros clientes necesitan que los escuchemos. Hola, buenos días, gracias por llamar. Le cuento que nosotros tenemos en esta promoción, y si usted nos compra esto, además le voy a vender esto. Pero claro, si usted viene con su familia, le vamos a dar un descuento. Y cómo no, le voy a dar la camiseta y le voy a dar la chompa. ¿Se han dado cuenta cómo venden Galápagos muchas personas? Es una crítica, espero, constructiva para los que hacemos eso. Porque tenemos que escuchar, bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué le invitó a pensar en Galápagos? ¿Qué le invitó a pensar en Quito? La cultura, ok, ¿qué lugares? Las iglesias, los museos. No todos quieren ir a las iglesias. Hay gente que quiere ir a una iglesia, pero quiere ir a un buen restaurante y terminar en un museo o teniendo una experiencia como las que ya se venden en Quito. Hay que enamorarnos de esta parte para poder estar tan motivados de que nuestros clientes se contagien de esa emoción que nosotros tenemos. Y ahí podemos empezar a vender experiencias, porque la experiencia es emoción y la gente compra por emociones y por impulsos. Los momentos de la verdad. Para conocer estos momentos de la verdad hay que ser bien claros y conocer bien a nuestra empresa, porque vamos a ponernos en este momento de los ojos, del lado de los ojos del cliente. O sea, en este momento ustedes van a ser los clientes de su empresa o si quieren, sean clientes de alguna empresa que conozcan bien, ¿no es cierto? Es para que ustedes tengan este ejercicio y lo hagan como un mea culpa, como en lugar de hacerme jarakiri y decir, chuta, fallé esta cuenta, ya no importa, ya hemos conseguido otra cuenta, decir, bueno, voy a hacerme un autoanálisis, pero profundo y técnico, que me permita a mí entender. Porque es más difícil que nosotros recuperemos clientes a que los perdamos porque nos abandonan. Cuando hablamos de ejemplos de estrategias, ahí tengo algunas que se las voy a mencionar. Hacer encuestas de servicios, les mencioné antes. Hacer encuestas de servicios continuos a clientes fieles. Esto es breve y fácil. Lo pueden hacer con un mailing, pero hay que dar el seguimiento, correcto. Encuesta al cliente perdido. Se me fue este cliente. Ok, ya se me fue. Ya sé que lo perdí, pero quiero saber cuál fue la razón por la que él se fue. Porque es lo único que me va a permitir entender por qué lo perdí, pero también entender cómo mejorar y cómo inclusive muchas veces recuperarlo, si hay buenas estrategias. Foros de retroalimentación. Por eso ustedes necesitan tener un equipo de marketing que haga esto con sus clientes. A veces cuando ustedes tuvieron un grupo de 40 personas, se hace un foro en Facebook, se hace un grupo, se puede hacer por WhatsApp inclusive. Pero la idea es que ustedes interactúen con ellos y que ustedes solamente sean como el moderador de este grupo para ver qué tips nos dan ellos y podernos ir mejorando. Claro, suena muy fácil. Lo que no es fácil es realmente sentarte, tomar las notas y decir, oye, mira, aquí hay un punto que no lo habíamos considerado. Sentarte con operaciones, sentarte con ventas, sentarte con contabilidad, porque a veces contabilidad genera muchas malas experiencias de nuestros clientes. Sentarte con la persona que abre la puerta, que abre la oficina, con todos y decirles, bueno, miren, aquí tenemos unos tips y tenemos que hacer. Eso no lo hacemos. Y si lo hacemos, ¿qué días lo hacemos? Tener como que una regla, así sea virtual ahora, de los días lunes, tener una especie de comité, ¿no es cierto? En el cual, yo creo que muchas empresas sí lo hacen, pero lo quiero ratificar para quienes no lo hacen, un comité donde estén las cabezas departamentales y en lo posible estén todos. Porque ¿qué es lo que nos pasa? Llegábamos lunes, trabaja, 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 trabaja. Martes trabaja, miércoles a veces hasta el domingo, mediodía. Y las reuniones con el equipo casi nunca se las realizaban porque siempre estábamos ocupados. Bendita pandemia, ahora tenemos demasiado tiempo, pero tampoco nos estamos reuniendo para revisar lo que pasó el año anterior. Y si lo han hecho, tienen 10 puntos. Ya se ganaron un certificado que ojalá nos dé Quito Turismo por esta charla. Llevar a algún cliente a la empresa en medio de lo posible. Sí, cuando ustedes tengan un cliente, llevarlo. Pero no avisar en la oficina, sino más bien llevarlo de imprevisto. Chicos, les presento al señor de la cuenta de Disney. ¿Cierto? Ella es Andrea de Disney. Miren, ellos son operaciones, tal, tal. Y ver cómo reacciona
tu equipo y ver qué tan preparados están, porque de pronto ella dice, ah, mira, aquí se hace operaciones, yo no pensé que era tan pequeño el departamento, o wow, qué grande que es, y cómo lo hacen, y qué hacen aquí, cuéntame un poco, ¿no es cierto? También te va a retroalimentar de ver qué te falta. A veces tenemos gente trabajando que no habla inglés y nuestro mercado es americano. Tenemos gente trabajando que no habla alemán, por Dios, y les tenemos escribiendo en alemán a un mercado que habla otro idioma. También es fundamental pensar en esto a la hora de hablar de calidad. Enviar al personal fuera con los clientes, también, pero no solamente tu empleado de confianza, sino también al que se merece y que tú ves que está haciendo énfasis en poder mejorar. Decirle, mira, anda, date una vuelta con él, llévale, no sé, al mall o date una vuelta, no sé, dale, hazle un city tour por la oficina, cualquier cosa, también nos va a retroalimentar cuando ustedes conversen y le digan a su empleado, compañero, colaborador, oye, ¿cómo te fue y qué aprendiste? Y lo mismo a tu cliente. Llamar al cliente. ¿Cuántos de ustedes han llamado a sus clientes durante la pandemia? Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Te cuento que para nosotros es difícil, pero estamos aquí y vamos a estar aquí cuando esto termine. Si no lo han hecho, todavía no se acaba el año, tienen la mejor oportunidad para hacerlo por fin de año, por Navidad, aunque no sería lo correcto, porque es como, ah, me llamaste porque es mi cumpleaños. Ah, me llamaste porque es Navidad. Me llamaste por fin de año. Yo tengo un montón de llamadas de fin de año. Pero cualquier momento, durante la pandemia, durante el año, por lo menos 2 veces al año, es buenísimo como estrategia en momentos de la verdad llamar a tus clientes. Bueno, la lealtad de un cliente. ¿De qué depende? Ahí les voy a ir leyendo rápidamente porque aquí hay dos puntos y dos hacks súper importantes. El 40% de clientes que cambian o abandonan una empresa lo hacen por mal servicio, ya lo habíamos dicho. Apenas el 8% lo hacen por precio. Y esto es una investigación que ustedes la van a encontrar en internet. No se necesita mayor experimentación para estar claros con este tema. Atraer a un cliente nuevo cuesta 8 veces más que mantener un cliente actual. Justo lo que les decía. ¿Por qué cuesta 8 veces más? Porque nos toca hacer AdWords, nos toca pagar posicionamiento orgánico, nos toca hacer diseño gráfico, nos toca mandar posts, nos toca estar en redes sociales y meterle dinero. Si ustedes tienen un cliente actualmente, fidelícenlo. Que ellos confíen plenamente en ustedes porque son excepcionales, no porque son buenos. Mantener el 5% más de los clientes existentes puede aumentar las ganancias de las empresas entre 25 y 125% dependiendo del tipo de negocio. Por favor, en el nuestro esto es así de radical. Quien maneja cuentas saben que la cuenta le compra 2 o 3 series al año y hablamos de grupos. Mantener el 2% más de clientes existentes equivale a lo mismo que realizar un recorte del 10% de gastos en la empresa. Un cliente satisfecho no es suficiente. Ojo con eso, queridos amigos y amigas. Un cliente satisfecho necesita sentirse especial y excepcional a la hora de recibir nuestro servicio. El servicio como producto. ¿Qué es servir? Esto es justamente lo que nos permite rediseñar una empresa. Yo había puesto reinventar, pero aprendimos en la charla de esta semana que les contaba, que es una palabra muy, muy fea en realidad, ya de me voy a reinventar, te estás reinventando y reinventarse es como que no vale nada lo que habíamos hecho. Rediseñarnos, me gustó mucho esa palabra y la estoy usando. Ahora, ser sobresaliente, mejorar la experiencia, repetir. ¿Qué quiere decir repetir? Es decir, que busquemos que el cliente quiera volver a comprar. Nosotros podemos venderle varias cosas y si no podemos venderle varias cosas, tenemos que enseñarle al cliente que si él repite un viaje con nosotros o él habla de nosotros con otro cliente, él va a estar bien atendido porque nuestro servicio como producto es de calidad y es excelente. Vital, aventura, experiencia. A la hora de hablar de vitalidad es darles a ellos ese sentimiento de que vivieron en Ecuador lo mejor que pudieron vivir, o en su destino, o con su empresa. Interesante, ser interesantes. ¿No es cierto? Ah, yo vi ¿cómo se llama? Hacen los posts de alguien. Ah, yo vi que hizo Perú un post así. Yo lo hago parecido, o hasta a veces lo copian. Yo vi que cierto Lodge hizo esto. Yo hago igualito que Lodge.
Veo que me llegó un mailing. Ah, mira, esto está interesante. Porque a mí me pareció interesante. Mando algo parecido, copio o hago simplemente el forward, cambiando mi logo. ¿Y por qué no hacer algo interesante propio o algo original? Entonces, los resultados de todo lo que nosotros hacemos para servir va a tener realmente un igual a 10 sobre 10. ¿Qué significa servir? Esa es otra cosa que a veces mucha gente, nuestros colaboradores, no han entendido. Y no porque no quieran, sino que no les hemos capacitado. Estar atentos a las necesidades de los demás. Producir satisfacción al cliente. Atender con entusiasmo y positivismo. Valor agregado al servicio. Atención extrema. Concentración máxima. Lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Ahora les voy a dar un ejemplo que creo que les va también a ayudar a tomar en cuenta muchas cosas. Y aquí son unos tips que no tienen mucho que ver con esto, pero tiene que ver mucho con el tema servicio al cliente y de calidad. Si yo estoy hablando con mis clientes en charlas, si yo estoy hablando con mis clientes en teletrabajo, hacemos videoconferencias, usamos Zoom, lo que sea, tengo que tener mucho ojo con algunas cosas que yo puse aquí. ¿En qué lugar o cómo es el lugar en el que estoy? Si han conectado, ustedes han visto que detrás a veces están los peluches o están cosas raras. Bueno, ahora también hay las pantallas que disfrazan un poco esto. Pero ¿no es más profesional tener un entorno y un lugar que se vea bien? Estoy hablando de la nueva era, ¿no es cierto? Que nos toca trabajar como estamos haciéndolo ahora. El lugar donde estás, el fondo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene tu fondo? Los momentos, por ejemplo, tu esposo, tu niño, tu niña entra. La bulla, entonces poner un micrófono lo más cerca de ustedes. Aquí está el mío. Para que te escuchen bien. Bueno, tal vez no lo alcancen a ver, pero está aquí. Si tienen uno que se lo quieren poner por acá también. La luz, miren. Se los presento a mis cómplices. Son cosas que no cuestan mucho, pero que en realidad generan una mejor imagen y calidad, obviamente. Y estamos hablando de imagen, estamos hablando de calidad, y estamos hablando de que queremos dar un buen servicio. Pues nuestra imagen es importante a la hora de presentarnos, inclusive para una charla, como empresa. Entrevistas de trabajo. Imagínense un chico que les está llamando, no sé, del carro para una entrevista de trabajo. Ustedes desde ahí ya lo van a percibir mal. Ropa, la ropa. Mucha gente de aquí para arriba, solamente de aquí para acá, están vestidos y a veces están acá con shorts o están con una cobijita o lo que encontraron. Pero ojo, para nosotros tener un buen ánimo y tener una buena motivación, incluso cuando vamos a hablar de nuestra empresa, en la calidad de principio a fin, tenemos que estar vestidos, las chicas maquilladitas, peinaditas y bien arregladas de pie a cabeza. Como ustedes van al trabajo, como íbamos a la oficina. Algunos que ya estamos yendo a la oficina, pues mantenernos como que en ese estándar, estar con ropa cómoda que les permita a ustedes también ponerse una chaqueta, sacarse una chaqueta. Porque por mala suerte tienen que salir corriendo o por mala suerte algo sucede y pues se pueden revelar un montón de cosas. La altura a la que ponemos nuestra computadora, nuestro celular para una charla también es importante, está bien enmarcado. Son pequeños hacks que les va a servir a ustedes o a sus colaboradores que están participando, porque desde nuestra imagen, también nuestra calidad va a permitir llegar a esos clientes que queremos llegar, porque van a hablar bien de nosotros. Mira, ellos son de mucha calidad, son muy detallistas en ciertas cosas. ¿Qué más? Ropa cómoda. Ah, el uso de la palabra pero, ¿no? O sea, sí podemos operar el día martes, pero no tengo salidas. Puede viajar, pero le cuento que tiene que pagar single supplement. Puede viajar, pero tiene que tener la prueba del COVID. Ese pero ya genera un poquito de molestia. En todo caso, tenemos que adaptarnos. No se trata de llegar a ser 100% mejor que la competencia. Mucho ojo con esto. Eso es un secreto de la calidad en el servicio. Y esto yo lo aprendí cuando trabajaba con el señor Navia, que en paz descanse. El señor Navia decía que para nosotros realmente ganarle a la competencia,
debes ser 1% mejor en 100 cosas. Y si no logras en las 100, en 50. Porque llegar a ser 100% mejor que la competencia significaría que lo tienes bien mapeado, bien escaneado y bien estructurado, cómo funciona, cómo vende, etcétera, etcétera. Y en lugar de estar perdiendo el tiempo en ver cómo lo hacen otros, es mejor ver cómo tú puedes mejorar ciertas cosas. El botón es del hotel, el transporte del aeropuerto, el guía, la persona que contesta el teléfono. Buenos días, Pepe Tours. Todo eso puede hacer 1% sumado que va a generar que ustedes tengan mayor calidad en su servicio. Hablamos ya de la demora, de que los clientes reciban las cosas demoradas. Ustedes lo saben, todos lo sabemos. Genera malestar, desesperación, rabia y por ende la pérdida de nuestro cliente. La velocidad y disponibilidad de respuesta son valores fundamentales de una empresa, puntualidad y precisión. Es mucho mejor si un cliente se queja que se vaya diciendo, ahí quedan ustedes porque no me dieron buen servicio. Claro, la molestia nos va a permitir a todos mejorar. Solidaridad corporativa, esto es importante. Yo como gerente, o yo como jefe de ventas, o yo como jefe de operaciones, o yo como quien sea que esté en la empresa en ese momento, tiene que solucionar. Yo soluciono y resuelvo de inmediato sin buscar culpables. Es que el guía, es que el restaurante, es que el recepcionista. Yo represento y asumo toda la responsabilidad de la empresa. Solo así el cliente va a sentir que nosotros somos responsables, pero también que tenemos calidad a la hora de darle a él una atención en servicio al cliente. El cliente no sabe ni tiene la culpa de la falta o de la falla de uno de nuestros colaboradores, y ustedes lo saben. Nosotros siempre, los gerentes, estamos cubriéndole al guía, tratando de solucionar, y lo último que, y lo peor que nos toca hacer es hacer un refund, un reembolso del dinero que nos pagaron con mucha expectativa de vivir una linda experiencia y la pasaron mal por culpa de uno. Pero en realidad deberíamos tener esta cultura en todo nivel de la empresa para que si nosotros no estamos, los otros estén entrenados a dar un servicio excepcional. Motivación. Hay que crear un sistema que genere una cultura de motivación que se enfoque en la excelencia del servicio al cliente. Se los dije, a nivel país, a nivel ciudades, a nivel provincia, a nivel todo. Más importante es el servicio al cliente que ver qué tan bueno es el otro haciendo lo que hace y queriéndole yo cruzar la cuenta o cruzar el cliente. Mantener energía, ánimo, positivismo, cada oportunidad de atender a un cliente es nuestra mejor aliada para ser excepcionales. Esa palabra, guárdense, compañeros y compañeras, excepcionales es eso. Todo lo que dice aquí, el ojo del huracán, nosotros vivimos en el ojo del huracán. Estamos en el ojo del huracán. Hay factores que pueden estar fuera de control, pero que debemos alcanzar los resultados sin tener opción a controlar las causas, como nos pasa con la pandemia. Nos ha tocado reubicar clientes, nos ha tocado cambiar un montón de cosas, perder clientes, hacer reembolsos. Estamos en el ojo del huracán, pero nosotros somos ese as bajo la manga que puede hacer la diferencia. ¿Es difícil para nosotros? Sí. Pensemos qué tan difícil es para nuestro cliente. Él quería viajar. Él quería venir a Ecuador. Él quería comerse esa gastronomía, ese ceviche, yo qué sé, lo que estaba en el itinerario. Él quería ir a ese hotel, bañarse en esa piscina, estar en ese resort, estar en ese crucero de Amazonía, estar en ese hotel de Galápagos o en ese yate en Galápagos o en esa ciudad, con esa gente, y no lo puede hacer. Entonces, si es difícil para nosotros, para ellos es el doble de difícil, y ojo, nosotros tenemos el as bajo la manga, porque adaptándonos a esto y generándoles confianza y cumpliendo a tiempo y siendo efectivos, créanme que nosotros vamos a poder entrar en la jugada, ¿no es cierto? Porque ya estamos en el ojo del huracán. Una cosa importante ahí, es más fácil trabajar por la calidad del servicio de manera profesional y ordenada, tener respeto por nuestros procesos, que hacerlo mediocremente. Trabajamos 2 y hasta 3 veces más cuando lo hacemos de forma mediocre. Esta charla va a quedar aparentemente subida en las redes de Quito Turismo. Ahí pueden ustedes, van a encontrar la ponencia, pueden
coger los tips puntualmente. Yo les estoy tratando ya de ir dando resumen, estamos a punto de terminar. Quiero hablarles aquí de las transacciones de calidad. Transacción de calidad entre quién es la empresa y quién es el cliente. Tenemos que escuchar y comprender, enfocarnos en el cliente, no discutir, no hacer prejuicios. Ah, este tiene plata, este no tiene plata. Ah, este es hindú, este es chino, este es americano, este es alemán. Cuidado, sobre todo para nuestro equipo. Hay que sintonizar en esa misma frecuencia del cliente y escucharle cuidadosamente para observar cuáles son sus mensajes verbales. Hay veces que, como ahora, yo tengo que usar las manos. Ustedes saben que hay un montón de formas de expresión corporal que nos permiten a nosotros saber, inclusive si está diciendo la verdad. Habemos personas que tenemos destrezas como conocer programación neurolingüística o neuromarketing, que es lo que yo hago, pero también hay gente que hizo talleres de PNL, que ya pasó de moda, pero que funciona también para saber muchas cosas de nuestros clientes y hasta cierto punto nosotros, creo que todos coinciden conmigo, somos psicólogos, ¿no es cierto? Y creamos sueños. Imagínense ustedes, quieren soñar que se van a un destino y regresan y ya fue una pesadilla. Entonces, ahí nuestra responsabilidad está en usar nuestros dos canales de escucha para poder entender y enfocarnos más en el cliente. Hay que hacer ese esfuerzo. Ser colaborador, demostrar que comprendemos la situación, que vamos a buscar alternativas, que le vamos a dar al cliente esas dos o tres propuestas. Quiero ir a Cotopaxi. Este es el tour. Pero sabe que yo también quisiera ir a Limpiopungo y tal vez caminar alrededor. No, es que este es el tour y ahí tenemos un grupo y si usted se une al grupo, bien, y si no, no tenemos salidas. Los que hacemos TaylorMade, sabemos perfectamente que sí, mire, la alternativa es ir en privado, le va a costar un poco más, pero el servicio es garantizado, es mejorado, el guía va a tener tiempo, usted va a tener más tiempo de tomar fotografías, etc. Estrategia convirtiendo en calidad de servicio. Tratar la particularidad de las cosas. Cuando comprendemos el aspecto único de una situación, puede ser creativo donde un giro a la situación flexible, es decir, lo que nos pasa todos los días a nosotros en esto, ¿no es cierto? El cliente no quiere ser tratado como uno más, el cliente quiere ser el único. Entonces, el cliente, hay veces que ya tenemos tanta gente o tantas veces del mismo mercado que los vemos igual. Tratamos al alemán como alemán, al americano como americano y creemos que eso ya es el estándar que se debe mantener. Muchas personas hemos hecho por calidad separación en cruceros y separación en operaciones de lodges y de grupos cuando tienes mercado americano, mercado europeo y tal vez asiático, y sabes con quién puedes combinar los grupos y por qué no vas a poner a uno con otro, o inclusive para evitar problemas y mejorar la calidad, tener como que previamente una lista y ya los presentas a los clientes 1 o 2 días antes de que ellos se embarquen en la expedición o en el tour. Y les dices de quién se trata, les das un speech pequeño, dándoles un poquito más allá de como un brief de quiénes van a ser sus compañeros de viaje. Ideas que funcionan bien. De todas maneras, con pandemia, sin pandemia, tenemos que hacer nuestro trabajo. Si ustedes cierran las empresas de turismo, nosotros cerramos las empresas de turismo, ¿quién va a hacer ese trabajo? Con pandemia, sin pandemia, con dinero o sin dinero, tenemos que hacer el trabajo. Hay que disfrutar lo que hacemos, aprender a amar esto que estamos haciendo. No tenemos cómo encontrarnos como antes, no tenemos las mismas herramientas, pero tenemos teléfonos inteligentes. Esto también lo aprendí esta semana. ¿Quién es inteligente? ¿El teléfono o yo? El teléfono no hace nada si no usamos nuestra inteligencia. Hay que programarlo, poner nuestros chatbots y revisar que si llegó algún mensaje al chatbot, esté respondido de la forma humana, ¿no es cierto? Primero viene, hola, gracias por contactarnos y luego vas tú. Y no dejar al cliente ahí que prácticamente solamente interactúe con un teléfono pseudo inteligente. Nosotros tenemos el control de esto. Cuidado con dejar que nos quiten el control y pensemos de que porque no amamos cómo ahora nos toca trabajar, tenemos que pasar al cliente o transmitir esto. La idea es aprender a amar, hacer turismo con la mascarilla y con toda la bioseguridad y todo lo que se nos viene, porque se nos viene 1 año y medio, por lo menos más, de esta situación, si es que no es más, o ya nos acostumbraremos. Desarrollar hábitos y actitudes positivas para trabajar exitosamente. Créanme, yo me levanté con todas las ganas de darles a ustedes las mejores reflexiones y las mejores
no sé, los mejores hacks, como para que agarren algo de esto y digan, valió la pena, y que quedemos agradecidos mutuamente, ¿no es cierto? Yo por ustedes escucharme, y ustedes también, Quito Turismo también siga confiando en nosotros, los empresarios de turismo, que sigan confiando en nosotros, quienes estamos en el ojo del huracán. El trabajo al servicio al cliente es muy difícil, es muy pesado, porque tiene una carga emocional fuerte. Hay que conocer a la gente, hay que comprenderlos. Pero ¿cuál es la estrategia? Tenemos que estar entrenados. Si entendemos y sabemos lo que vamos a hacer, es como el primer día hacer 10 flexiones, el segundo te hiciste 12, al mes estás haciendo 20. Luego hay en TikTok un montón de gente haciendo 100 flexiones diarias por 30 días. No sé cómo les vaya, pero la intención de esto es que estemos entrenados. El servicio al cliente demanda una altísima actitud positiva para generar calidad en el servicio. Estamos en la línea de frente, en el ojo del huracán otra vez. Los clientes miden la calidad de una empresa por la calidad y la eficiencia del servicio. Plan de acción para la calidad. Esto me encanta. Ya estamos casi a dos dispositivas de acabar. Ser auténtico al servir a los clientes nos va a dar a nosotros esa posibilidad de generar esa calidad. Es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de nadie más. Es nuestra. Ser y estar entrenados para dar una atención personalizada, tener esta conducta positiva todo el tiempo que sea posible, a pesar de todas las adversidades, ser comprensivo, ¿sí? Y ser cooperativo. Hay que aprender en todo esto que estamos viviendo a generar un toque mágico que genere calidad como empresa, como ciudad y como país. Y por Dios, nunca vendamos lo que no podemos cumplir. Si a mí me, miren, a mí me llamaron, esto es un tema que yo no manejo, sino, pues yo manejo más, como les decía, cosas de network marketing, pero me pidieron, me dijeron, mira, oye, ¿puedes dar una charla de servicio al cliente? Y me hice una pregunta, primero me quedé un poco con Marco en el teléfono, así como, bueno, servicio al cliente es lo que hacemos todos los días, lo que estamos haciendo cada minuto. Nunca di una charla al respecto, pero sé lo que hay que hacer, me he entrenado en esto, me han entrenado en varias empresas en las que he trabajado y dije, bueno, si puedes compartir algo, excelente hacerlo. Ojalá que la reflexión que les he dado el día de hoy nos sirva a todos para hacer un cambio mínimo, pero que empecemos a entender que ahí está una de las principales estrategias para ser uno de los mejores destinos, para ser uno de los mejores lugares de visita en el mundo. Muchísimas gracias. Si hay preguntas, estoy presto y si no, pues les vuelvo a agradecer. Pedro, muchísimas gracias por su exposición, como siempre, muy clara, muy importantes los temas que ha compartido con nosotros y los espectadores. Muchas gracias. Tenemos la primera consulta. Nos dice Pedra Ipiales, gracias por su consulta. Buenos días, tengo dos preguntas. ¿Cómo se maneja cuando la retroalimentación es negativa y se vuelve un juzgamiento dentro de la empresa? Y también, ¿cómo manejar al cliente interno? ¿Me confirma, Liliana, si usted puede ver ahí? Sí, se puede ver, pero yo creería, Pedro, como una sugerencia, que es mejor dejar de compartir pantalla para que podamos observarle a usted completamente. Por favor. Ahí, a ver, un momento, entonces, déjenme salir de aquí. Pero es que antes de contestar, quería ponerles este cortito video que les ofrecí, que dura 48 segundos. Ah, ya, perfecto. Entonces, miremos primero el video, Pedro, por favor. Gracias. Pedro, nosotros no estamos observando el video, por si acaso. ¿Le comento? No, todavía no podemos observar. Qué raro, porque está compartida la pantalla. Déjeme verificar qué pasó aquí. Pero estaba compartiendo. Me tocaría volver a compartir, quizás veamos ahí. No, es que ya no estoy como... Ahí, usted puede compartir, Pedro. Veamos.
¿Ahí lo ven? Está empezando a compartir. Perfecto, ahí lo podemos ver. ¿Me confirma si escucha también? No, no lo escuchamos. Bueno, les cuento. Este es de la película La vida es bella. Él está trabajando como mesero. Viene una persona muy importante. Ya habían cerrado el restaurante. Pide algo de comer. Y él le pregunta a otra persona, que es un comensal que estaba terminando y que estaba casi sin ánimo de cenar, si es que va a servirse lo que tiene él en la mesa. Él dice, no, la verdad es que no tengo ganas. Él se acerca y le dice al cliente, oiga, le pregunto algo, ¿usted qué le parece si es que le doy yo la oferta que tenemos en este momento, que está caliente, que está fresco, y otras estrategias que él utiliza para que el cliente sea persuadido y termine utilizando el menú del otro cliente? Obviamente, ninguno de los dos clientes está percibiendo lo que está pasando, pero lo interesante de esto es que si estamos entrenados, podemos hacer la diferencia. Es muy corto, igual se los voy a pasar para que lo puedan revisar o lo pueden encontrar en YouTube, muy fácil. Pero para contestar la pregunta que hicieron, ahí ya me pueden observar, ¿verdad, Liliana? Sí, ahí le podemos observar, Pedro. Nos van a dar la oportunidad de atender a los gerentes, a quienes estamos al frente de una empresa o de alguna de estas ocasiones donde nosotros podemos dar en ese momento ocasión a que se genere uno de nuestros clientes más fieles si le solucionamos las cosas. Entonces, lo único que yo creo que puedo aportar en ese tema es hablar con el cliente. Sé que hay muchos que no quieren saber absolutamente nada, pero tenemos que dar la cara, tenemos que estar con ellos, haciéndoles sentir que son importantes, que nos interesa lo que ellos piensan, que estamos seguros que podemos encontrar una solución, no solamente el dinero. Yo creo que ustedes más que nada saben que los clientes también quieren sentirse tratados como humanos. Entonces, en ese contexto, creo que la estrategia a utilizar ahí como clientes externos es estar entrenados para saber qué decirles, tomar nota de todo lo que ellos están quejando. Eso también les ayuda a ellos como que a deshinchar un poco y ya relajarse un poco. Hay que bajarlos a un nivel donde ellos puedan conversar y puedan, ya después de haber dicho todo lo que les pareció mal, puedan negociar con nosotros. Clientes internos, bien difícil, porque si no tenemos entrenamiento y cultura de motivación y no entendemos lo que pasó o cuál fue realmente la razón por la que está el problema en la oficina, a veces es un chisme lo que ocasiona ciertos problemas más que realmente lo que está sucediendo. Y el ejemplo más grande es esto: nosotros no tuvimos tiempo para prepararnos con la pandemia. Nosotros somos clientes internos del país, de lo que estamos viviendo, y muchos estamos inconformes con todo lo que está sucediendo, con que llega la vacuna, no llega, no se abren las fronteras, sí se abren, tenemos que adaptarnos al mercado nacional, a veces por ahí hay un extranjero arriesgado, el mercado americano como que ya quiere viajar, bueno, un montón de incertidumbre, que es exactamente lo mismo que pasa. Nos hemos entrenado, sabemos que tenemos que usar mascarilla, lavarnos las manos y todo, a pesar de eso hay más de 80,000 contaminados en la ciudad, y este murmullo siempre está alrededor. Hay empresas que utilizan calidad ISO o que tienen ya altísimos estándares de calidad. Imagínense trabajar con una comunidad donde lo primero y lo que prima es el chisme, y no bien manejado, sino que el famoso ejercicio este del teléfono dañado pasa en la mayoría de empresas. Pero hay que saber cortar esos canales y hay que tener esas reuniones de equipo los días lunes y decirles, oye, bueno, operaciones, ¿qué tiene que decir objetivamente de ventas? No, yo, Luis, quiero decir que Juana me hizo esto, sino que más bien, operaciones le dice a ventas, sabes, nosotros hemos tenido estos problemas, se hace una memoria y con esa memoria la siguiente semana se revisa
o en 15 días, dependiendo qué días tienen las charlas o las reuniones de empresa, en 15 días o en una semana les decía, revisar en qué se pudo mejorar. Y así poco a poco, con una nueva cultura de comunicación por escrito con memorias, se pueda ir implementando eso que sería una cultura de motivación y una cultura de calidad. Creo que eso es lo que puedo aportar. No se me ocurre nada más. Estar entrenados. Gracias, Pedro. Tenemos un comentario, nos dicen, excelente exposición, muy buenas recomendaciones, sin duda, para mejorar cada día. Muchas gracias a quien nos ayudó con ese comentario. Gracias también. Gracias, no tenemos más consultas generadas en el chat, Pedro, por lo que le agradeceríamos, por favor, unas palabras finales. Muchísimas gracias por su exposición. Creo que lo que les puedo decir es estar motivados. Estar motivados. Es la única diferencia entre la incertidumbre, el pensar cada mañana qué va a pasar, qué vamos a hacer, cuándo va a cambiar. Hay que alzar la voz, pero con respeto. Hay que alzar la voz, pero con calidad. Porque si no, simplemente pues vamos a pasar a otro contexto y vamos a olvidarnos qué es lo que nos tiene aquí. Y lo que nos tiene aquí es la calidad de nuestro servicio al país, la calidad de nuestro servicio al mundo como destino turístico, que es para lo que los que tenemos pasión trabajamos todos los días, y motivarnos, automotivarnos. Agradecer nuevamente a todos los que se conectaron, agradecer nuevamente a Quito Turismo por estas oportunidades. Muy pronto nos veremos, yo del otro lado seguramente, creo que es un aprendizaje mutuo cada día. Gracias por los comentarios positivos de la charla y también gracias por haber asistido. Muchas gracias, Pedro, por haber aceptado nuevamente nuestra invitación a ser parte de los webinars de Quito Turismo que desean contribuir al mejoramiento continuo del sector. Gracias por ser parte de esta contribución, Pedro. A los espectadores. Con mucho gusto. Muchas gracias a usted, Pedro, y muchísimas gracias a todos quienes se conectaron. Les solicitamos, por favor, nos ayuden llenando la encuesta de evaluación del nivel de satisfacción que se encuentra en sus pantallas. Para nosotros siempre es importante conocer sus criterios. Una vez ustedes llenen esta evaluación, les quedamos sumamente agradecidos por habernos acompañado durante esta mañana.